gracias. En otras noticias, les contamos que los sindicatos de la fábrica de licores de Antioquia denunciaron que desde el miércoles de la semana pasada, 4 de las líneas de producción están paralizadas, al parecer por falta de materia prima. Aseguran que en pleno pico de producción decembrina se dejaron de producir 50.000 unidades por turno. La gerencia de la fábrica de licores asegura que la producción es normal. Con estos videos, los sindicatos de la fábrica de licores buscan demostrar que la producción es anormal desde el miércoles. Desde el día martes venimos en una parálisis del 90% en la producción. Solo dos líneas están trabajando, digamos, al 20%, que son las líneas de litro tetra y las líneas de cuarticos tetra. Las demás líneas de producción están en una total parálisis. Según las cuentas, la disminución representa 50.000 unidades por turno. Pero nosotros nos acercamos a nuestros afiliados, que son operarios de la planta de envasado. Ellos nos informan que se les informa por parte de sus superiores que es por ausencia o falta de materia prima. Mientras tanto, los trabajadores terminan producto. En reproceso, solamente reprocesando unos 300.000 botellas de ron 8 años que se produjeron, que están saliendo en una promoción que con dos copas. La gerencia de la fábrica de licores declinó responder las denuncias de los sindicatos y afirmó que, como lo dijo el miércoles pasado, la producción está normal.